Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis viendo este nuevo paseo por los senderos del alma. Hoy el sendero me ha llevado hasta Oropesa del Mar, Castellón, España, para conversar con una amiga querida y una gran terapeuta que es Regina Agut. Ella es hispano-danesa y nació ya aquí en España. Y conectó con su espiritualidad. ¿Cuándo fue? Pues cuando nació mi hija, yo siempre digo que esa fue como la gran luz que llegó para tambalearme y hacerme darme cuenta que ese camino no era mi camino. Y unos 4 años después, o sea, ahora unos 15 años, fue cuando yo empecé mi propio trabajo terapéutico para ayudarme a sanar y a formarme. Luego fui formándome en todas las herramientas que a mí me han ayudado. Y pues eso hace 15 años que lo voy caminando y como digo yo, cuando te metes en estos senderos, nunca acabamos porque es el sendero de la vida, ¿no? Transformarnos, crecer, avanzar. Y ahí seguimos. Ese es el camino de todos, es decir, el camino de ese tránsito por el sendero, ese tránsito que hace el alma por el sendero, es un camino de sanación. Y así lo tienen que ver todos y cada uno de los seres humanos que realizan ese camino. Sí, yo siento que ese es el verdadero sentido de la vida, que para eso venimos aquí. Y como venimos con el velo, pues cada uno lo recuerda en un momento, incluso hay personas que no lo olvidan nunca. Y lo que hacemos en esta comunidad de humanos es empujarnos unos a otros, ¿no? Porque en ese vacío existencial que yo me sentí hace 19 años, yo creo que nos hemos visto todos en algún momento, ¿no? Y ese que hizo ese camino antes que tú te muestra que no pasa nada, que eso se traspasa y se transforma y se llega a otro punto mucho mejor, ¿no? Y así vamos todos con nuestras lucecitas dándole la chispa al otro. Y también tenemos como digo yo, también hay veces que el otro todavía no quiere avanzar y se quiere quedar un ratito ahí en su oscuridad, ¿no? Y eso también es un gran aprendizaje. Yo me di cuenta que yo tendía mucho a empujar al otro a que, venga, va, ¿cómo no te das cuenta? Y luego he pensado, pues la de veces que habría gente que me quería empujar a mí. Y lo mucho que he desgastado mi energía en ese intentar empujar a quien todavía no había decidido que era su momento, ¿no? ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue la primera herramienta que llegó a ti? Bueno, pues la primera herramienta que llegó a mí fue el Reiki como uso para mí. En mi pueblo, abrieron una arboristería de repente, en un pueblo bastante pequeñito, con todas las creencias que eso supone, ¿no? Y abrieron una arboristería y a mí me dieron medicación para parar un tren. Yo tenía ataques de pánico muy fuertes y estaba muy medicada, pero un día nunca dejé de ir a trabajar porque siempre he sido una persona muy, lo que hay que hacer se tiene que hacer, pero lo pasaba realmente mal porque podía estar atendiendo, yo era decoradora, trabajaba en una tienda de muebles y podía estar abriendo un catálogo de muebles y estar teniendo un ataque de pánico, pero no dejé nunca de ir a trabajar. Y un día sentada allí en la tienda, después de haber preparado todo, algo me dijo, yo no quiero estar dormida, quiero ser feliz.
porque claro, toda esa medicación me hacía estar muy zumbí. Y entonces, cuando salí de la tienda, la arboristería todavía estaba abierta y entré y les pregunté si tenían algo que yo me pudiera tomar para todo eso que me estaba pasando. Y cuando le dije todo lo que tomaba del médico, me dijo, no, no puedes dejarte de tomar la medicación así y además yo las cosas naturales no pueden suplir eso, pero podrías venir a hablar con mi hija que hace Reiki y ver qué pasa. Bueno, pues yo siempre digo que siempre he sido muy desobediente y yo, como ya no quería estar dormida, dejé de tomarme la medicación de golpe y empecé a recibir tratamiento de Reiki. Y en ese proceso que duró dos años de recibir Reiki dos veces a la semana, mi hija dormía muy mal y esta chica me enseñó a hacer técnica metamórfica. Y yo empecé a hacerle técnica metamórfica a Hanna y funcionó. Y a mí esa técnica me gustaba mucho. Entonces, dos años después, me fui a Madrid a formarme con Rosa María Casal, que fue discípula de Robert St. John, y me formé en todos los niveles bueno, yo siempre digo que la técnica es técnica, y tú haces el curso de técnica y ya sabes hacer técnica, pero hay una segunda parte que se llama los principios universales, que eso no lo desarrolló Robert St. John, lo desarrolló un discípulo de él, y luego hay una parte que es la cromoterapia aplicada a la técnica metamórfica, que es una parte que también me fascinó mucho, que habla sobre en el momento de ser concebido, qué frecuencia lumínica está atravesando la Tierra, qué frecuencia lumínica atraviesa la Tierra en el momento de nacer. Y entonces ahí se hace una regla de tres y salen cuatro colores, que son los colores que te ayudan a ti personalmente en el momento, en el ámbito emocional, en el mental, en el físico, y hacia dónde va tu alma, hacia qué frecuencia de luz va tu alma en su crecimiento de vida. No tiene nada que ver con lo que conocemos de los chakras, que el verde, que los colores de los arcángeles, es otra cosa muy diferente. Y esa fue la primera herramienta en la que yo me formé y que yo empecé a entregar. Y luego llegó el Reiki. Y luego han llegado muchas más, pero la primera fue las caricias sanadoras. Y es curioso porque he dado muchas formaciones de esta técnica y hace 3 o 4 años sentí que esa faceta ya estaba, ya no tocaba. Pero desde octubre de este año pasado he vuelto a impartir cursos y he estado sintiendo que en este momento, incluso ahora me doy cuenta que era parte de todo este proceso para llevarnos a donde estamos ahora, era muy importante desprogramar los patrones prenatales. Y entonces, bueno, pues ahora se han quedado paralizados porque ahora para abril y mayo tenía varios cursos montados de técnica metamórfica. Pero bueno, se retomarán cuando terminemos esta cuarentena o quizás se alargue, pero la realidad es que yo estoy viviendo esto como un gran regalo. No lo siento una cuarentena de castigo, sino una cuarentena de regalo. ¿Cómo llegan los cristales a tu vida? Ay, pues eso también es una hermosa historia. Pues mira, mi madre siempre tenía cristales en casa y como yo me pasé la vida rechazando todo lo que venía de ella, pues ahí estaban los cristales y yo no les hacía mucho caso. Y en este proceso mío de sanación, pues esta terapeuta con la que empecé, pues a veces me recomendaba comprarme algún mineral. Pero el proceso realmente empezó cuando yo me formé en registros akáshicos y lo primero que hice fue bajar a la playa donde yo vivo, en una playa natural,
Y a mí me gusta mucho bajar allí a estar. Ahora bajo mucho a tocar el tambor, pero en aquel entonces yo aún no tenía un tambor. Y entonces bajé a la playa y en esa playa hay muchas piedras, pero piedras de la tierra, no cristales. Y yo llevaba mi dossier del curso, era lunes, yo había hecho el curso de registro sábado y domingo, cogí una piedra que está por aquí, espérate que la voy a buscar. La piedra que tengo aquí y le abrí el registro. Y me contó un montón de cosas. Y me dijo que quería venir conmigo a casa y que durmiera con ella en mi pecho. Y eso hice. Y entonces, yo me acuerdo que tardé mucho tiempo en abrirle el registro a una persona, pero me pasaba el día abriendo el registro a las piedras y a los cristales que habían en mi casa. Y eso me llevó más adelante. Yo siempre digo que las cosas que yo venía a hacer han llegado de forma muy divertida. Un día me llamó una compañera de la formación de registros acásicos, que ella ya era maestra, yo aún no, pero ella ya era maestra, y me dijo, tengo un huevo vaginal, y me ha dicho que te llame y que me hagas una sesión y que lo leas. Y yo le dije, yo no sé hacer eso. Y entonces vino a casa, apareció aquí con sus dos huevos, y me di cuenta que eso es lo que yo hacía con las piedras. Y a raíz de ahí fui desarrollando. Ella me dijo en aquel día, esto que has hecho conmigo lo vas a hacer con mucha gente. Yo dije, bueno, vale, si tú lo dices. Pero la realidad es que de repente todo empezó. Yo hago una numerología muy curiosa que se llama matriz numerológica, donde se desarrollan 11 números, aparte del número vitalicio que tú eres y la frecuencia con la que vienes. Es una numerología muy completa. Y entonces yo poco a poco me fui dando cuenta que si unía el poder del cristal con el poder del sonido activando el cristal, con la matriz numerológica, con la vibración de los números, con las constelaciones, que yo también soy consteladora, y desarrollé esta técnica que en su día le llamaba lectura del huevo vaginal y ahora le llamo crecer a través del huevo de la vida, porque también trabajo con hombres, porque lo que me he dado cuenta en esa matriz, que es una matriz preparada para liberar todos los patrones que vinimos a resolver para que el ser se pueda anclar en nuestro cuerpo. Y para eso nos ayudan mucho las piedras a anclar. Yo siempre fui muy volada. De hecho, en mis ataques de pánico, yo lo que quería era un agujero por el universo por donde poderme escapar, porque yo no quería estar aquí abajo, ¿no? Y entonces mi camino con las piedras y sobre todo con el huevo vaginal me ayudó mucho a coger tierra y a decir, mi casa está donde yo esté. Y bueno, ahora ha llegado ese momento donde esa primera piedra que tiene nombre se llama Hanaluca. Se llama, ella dice que es Hanaluca, significa Diana de la locura, y que los humanos tenemos un concepto de la locura que no es en realidad lo que es, sino que la locura es seguir el instinto, lo que te dicta tu corazón, ¿no? Y atreverte a moverte desde ahí sin pensar, ¿no? Y ella me dijo prácticamente al principio que yo tenía que escribir un libro contando las historias que cuentan las piedras. Pues esto te cuento que fue en el año 2015, Rafa. Este proceso que estamos viviendo el humano ahora me está ayudando mucho a tirar una manta de miedos y vergüenzas al qué dirán. Fuera, es como, no sirve, ¿qué más da lo que piensen? Yo tengo que expresar, no puede seguir todo guardado. Llevan aquí está Madre Ballena con su bebé,
Pues son 13 piedras, es un, me han ido contando que era un libro transformador. Son 13 piedras contando su historia, entregando su vibración y con una meditación para el humano con que cada una de ellas entrega. Y a mí me costaba mucho darle forma a ese libro. Hasta ahora, a principios de marzo, di un curso de tercer nivel de registros y mientras los alumnos estaban haciendo su práctica, yo había puesto las piedras en el altar, y porque las 13 piedras hace ya dos años que las tengo todas, porque al principio era como vas a ir encontrándonos poco a poco cada vez que vayas a la playa, y yo fui encontrándolas poco a poco. Pero hace dos años ya las tenía las 13 y yo sentía, Regina, no avanzas, no avanzas. Esto lo tienes que hacer y no había manera, ¿no? Bueno, el año pasado ya salió mi CD y este año, a principio de año, me puse en objetivo que este año tenía que salir el libro. Y lo curioso es que me faltaba que alguien pintara las piedras, porque claro, has visto que las piedras son grises, son piedras corrientes de la playa y yo las visualizo con magia. Ahora mismo tengo a dos personas haciendo pruebas para ver si conseguimos esa visión que yo tengo de esa parte. Y ahora en marzo, de repente, me di cuenta que no era un libro escrito, era un audiolibro. Porque lo importante es que la frecuencia de mi voz transmitiera la historia. Y bueno, pues ahora estoy hablando con el chico que... Eso de repente para mí ha sido como, ¡ay, así es mucho más fácil! ¿No? Pues eso, hablando con el chico que me ayudó a grabar el CD el año pasado, porque también fue un regalo. Él no estaba acostumbrado, él es cantante de pop, no estaba acostumbrado a este tipo de forma de trabajar, pero cuando nos vimos yo tuve una sensación de que yo a ese hombre lo conocía de siempre. Fue súper fácil, ese CD se grabó en una sola toma. Cuando salí del cuarto ese que te meten, él estaba llorando como una magdalena. Y desde entonces tengo una muy buena relación con él y le puedo llamar y decir, oye, Óscar, que tengo una idea. Y él me ayuda, ¿no? Y me había llamado en algún momento en diciembre diciéndome que si no me apetecía que hiciéramos algo audiovisual. Pero a mí como que no, lo que él me estaba proponiendo no me decía nada. Y ahora pues me he reído mucho porque era como... No iba desencaminado él, ¿no? Él sabía que algo había que hacer. Así que ahora estos días estoy aprovechando para terminar de afilar las meditaciones. Están durmiendo las piedras conmigo en mi mesita de noche. Y hoy, que es 444, portal... Para mí el 4 es un número que nos habla de la tierra, los cuatro elementos. Yo soy un número 4 y para mí hoy es un día de anclaje de la nueva frecuencia en la tierra. Llevamos varios días con oleadas muy fuertes de energía para ir soltando patrones. Y esta tarde voy a dar un tallercito de la voz de las piedras para acompañar a los demás a activar sus piedras en casa, porque el otro día me decía una piedra, es que estamos aquí para este momento y estamos ahí como que la gente nos tiene ahí y ya está, ¿no? Y me preguntaba una chica ayer si iba a estar explicando sobre las propiedades de los minerales. Y le dije que no, porque yo antes pensaba que yo no era inteligente. Me he dado cuenta que mi inteligencia es diferente. Yo me he formado en he hecho muchos cursos de minerales, pero la verdad es que no recuerdo las propiedades, porque yo lo que hago es preguntarle a la piedra.
preguntarle a la piedra para qué ha llegado a mi vida, qué tiene para mí, qué siente que yo he de hacer como maestras que son, y la estructura ósea de la madre tierra, ¿no? Ellas son como todo en el universo, en los principios universales que yo aprendí como segundo nivel de la técnica. Todo en el universo tiene correspondencia y las piedras tienen correspondencia con nuestra estructura ósea. Y la estructura ósea se gesta en el vientre de la madre, es lo primero que se gesta en el vientre de la madre y recibe toda la impronta de todo el emocional de la madre que hay en el líquido amniótico. Entonces los cristales nos ayudan a regenerar y a liberar toda esa impronta para que nuestro sistema óseo, que es el que sostiene nuestro cuerpo, que es el que sostiene nuestra alma, eleve su vibración y recuerde que somos luz. Entonces las piedras me pedían que por favor estos días las pusiéramos debajo del grifo, las desempolváramos, les diéramos un lugar. Hay algunas que les gusta el sol, hay otras que no les gusta. El otro día escuché a una mujer que decía que ellas no necesitaban nada, que son maestras, y tiene razón. Pero yo también ayer me dediqué a poner debajo del grifo, imaginándome que ese grifo era un agua de cascada con cristalina que le daba el sol. Y tenían todas una alegría, que tampoco cuesta nada hacer eso, ¿no? A mí me gusta mucho. De hecho, estoy aquí ahora con mi plato de piedras. Estas son, no sé si se podrá ver, no sé cómo. Mi plato de piedras, uno de ellos, porque tengo muchas. Como hoy voy a dar este taller, tengo arriba en mi habitación, en mi altar, todas las otras piedras preparadas. Entonces, las piedras, la naturaleza, las rocas, tienen un mensaje para nosotros, pero todavía los seres humanos no hemos sintonizado con él. Mira, cuando yo empecé a hacer chamanismo hace 5 años, fue la primera vez que tuve muy claro. La mujer que la guardiana de este espacio decía que yo era vibración divina, porque canto y hacía conciertos, ¿no? Y dije, bueno, vale, pues soy vibración divina, ¿no? Ella como que a cada uno le llamaba de una manera, yo era vibración divina. Y uno de los principios universales es el principio de vibración. Y ese principio habla de que todo vibra. Y quizás yo, por ejemplo, me doy cuenta cuando yo canto en la naturaleza, los árboles empiezan a moverse y se oyen el viento viene, porque está todo vivo y forma parte de esta vida. Es un elemento más, es un hermano más. Y no muchos de nosotros, yo ya convivo con mucha gente que sí que se da cuenta, ¿no? Pero igual que yo antes no me daba cuenta, yo me acuerdo que en aquel primer encuentro fue cuando yo me di cuenta que todo lo que vibra habla. Y que lo que tenemos que aprender a descifrar esa vibración, porque los árboles no hablan con palabras como nosotros. Pero tú lo puedes descifrar y ponerle palabras como usamos nosotros para comunicarnos, ¿no? Y como que para el humano es más fácil. Yo tengo una amiga que ella es llamada a que la gente se dé cuenta de que los árboles son seres, ¿no? Y como que eso es más fácil porque un árbol crece, salen las hojas, pero una piedra parece una cosa dura que está ahí. A los cristales que brillan les hacemos aún un poquito de caso, pero a la piedra corriente que está ahí en el campo, es una piedra, ¿no? Y ellas pues me pidieron que comunicara que son piedras igual que nosotros humanos, pero son. Y en los temazcales a las piedras se les llama las abuelitas. Y me emociono. Y
Yo he tenido experiencias tan fascinantes en los temazcales, con todos los miedos que yo he pasado en los temazcales, porque mi gestación fue muy traumática y sobre todo mi parto, pararon mi parto porque no había personal médico y a mi madre le pusieron un pinchazo y yo tuve 3 muertes fetales antes de nacer. Y entonces tuve muchos años claustrofobia. Cuando yo recibí que tenía que ir al temazcal a sanar, para mí fue muy duro y de hecho todavía no me hace mucha gracia tener que estar ahí dentro y que la puerta no se abra cuando yo quiero. Pero me encanta estar ahí dentro y me encanta estar ahí dentro. He tenido la posibilidad de ser a veces también guardiana del fuego y desde ahí tener una sanación muy bonita con el masculino, como esa semilla de luz que viene. Y cuando las piedras están en el fuego y el fuego las calienta y las sacas de ahí y las introduces en el vientre y todo se queda oscuro y tienen chispitas y es como el universo está dentro de ellas. Y cuando yo empecé a hacer temazcales pensaba que yo estaba haciendo temazcales para ser temazcalera. Este año pasado me di cuenta que no, que bueno, eso también podría darse en algún momento, pero no era esa la función. Yo había tenido que caminar ese camino para sanar mi proceso de gestación, que se repite a lo largo de la vida, lo que viviste en tu gestación, pero sobre todo para ver todo lo que vi de las piedras en todas esas experiencias. Y bueno, pues eso. Y ahora siento que voy a obedecer a estas maestras, a la abuelita, que son las sabias, que siempre saben más que nosotros. Y voy a dejar esa parte de mi mente que me dice que hay otras personas que saben más que yo, que lo dicen mejor, que tal. Que... Digo, en esta cuarentena, mi primer gran miedo fue el económico. Lo resolví muy rápido, pero tuve hasta convulsiones para liberar esos miedos tan antiguos que cargamos de vete tú a saber quién, ¿no? Y decidí que, bueno, no sé lo que va a pasar como el resto. Vamos a ser muchas personas que económicamente vamos a estar de aquella manera, pero no seré la única. Y hasta como que me daba igual, siempre he tenido como mucho miedo a que me encierren. Dije, bueno, pues mira, yo cantaré. Decidí que yo iba a entregar cantos en esta temporada y es lo que estoy haciendo. Y se están abriendo puertas muy bonitas y muchos regalos desde ahí. Estoy creando talleres online de una forma diferente, pero muy desde lo que me están diciendo las piedras que haga y está saliendo todo súper bien. Entonces lo que era un miedo se ha convertido en una gratitud tremenda y como sintiendo mucho que voy a hacer la parte que a mí me toca, que seguramente no será como la de otros, pero para eso somos cada uno la esencia que cada uno es y sí que deseando que termine el confinamiento para poder ir a grabar las historias y luego ir viendo cómo se desarrollan los dibujos de las piedras, porque es importante también poder verlas y poder llegar a sentir esa vibración que tienen. Tú vas a ponerle voz a las piedras. Sí. ¿Y qué mensajes te han sorprendido de los que te han revelado algunas de esas piedras? Pues mira, el primer mensaje que me sorprendió mucho fue este que me dijo Hanaluca de la locura. Que teníamos un concepto de locura erróneo, ¿no?
Luego, otro de los mensajes que me sorprendió mucho fue el de la madre ballena. Ella me mostraba las aguas del mar y las aguas de nuestro cuerpo y la relación, la correspondencia entre que pues estábamos, por ejemplo, ahora quejándonos de que los océanos están llenos de plástico, y que observáramos cómo estaban nuestras aguas internas. Yo, por ejemplo, siempre he retenido mucho mi emocional. Siempre me he contenido mucho, ¿no? Me contenía mucho. Y entonces ella fue la que me contó que los cuatro elementos se corresponden, ¿no? La tierra blanda, donde sembramos, por ejemplo, nuestra comida, nuestras verduras, se corresponde con los órganos blandos de nuestro cuerpo. Y que pues, una cosa que se habla mucho ahora, ¿no? De observa, no mires lo que está pasando fuera, ¿no? Como el virus, ¿dónde está el virus? ¿Está fuera o está dentro? Ayer me pasó una cosa muy bonita en la terraza, estaba después de comer sentada leyendo y de repente se posó una abeja en el libro y le dije, anda, pues ya estáis aquí, que se ha estado hablando mucho de que las abejas estaban desapareciendo y me di cuenta que era una abeja muy joven porque no tenía desarrollada todavía las alas muy bien y ella no se iba, se quedaba ahí, digo, bueno, pues yo voy a seguir leyendo. Y terminé de leer las dos páginas y cuando fui a darle la vuelta, ella seguía allí posada. Pero yo quería seguir leyendo y entonces se quedó la hoja así, pero sin tapar, sin aplastarla, para que ella se pudiera ir. Y entonces me dijo, eso es lo que haces contigo, taparte. Me dijo la abeja de repente, ¿no? Y fue, vale, pues voy a observarte. Es como, y pude ver claro en mi yo querer, por ejemplo, leer o en mi yo querer hacer, cómo a veces me tapo, no me doy el tiempo de observar, ¿no? Entonces me quedé observándola, se puse súper contenta, hizo así y se puso a volar y se fue. Y al momento vinieron la colmena entera. Y se pusieron como a un metro de mí a volar en círculo, se les oía el zumbido y tuve muy claro que estaban haciendo una limpieza de mis chakras superiores y se fueron. Entonces esto es un poco como los animales, las piedras, las plantas hablan y nos cuentan cosas que tienen mucho sentido. Pero para poderlos escuchar nos tenemos que parar. Porque ellos no hablan una verborrea como a lo mejor el humano, que podemos ir a toda paleta, llegar y tener una conversación como muy superficial. No, ellos se comunican con el alma y si el alma no está quietada, pues no, prefieren no decir nada, ¿no? De hecho, diría que si el alma no está quietada, no percibes lo que te quieren decir. No es que ellos no quieran decir, sino que es como... Ay, que la verdad es que tienen que tener cultivada la paciencia estos hermanos elementales, porque habrán pensado mil veces, ¿cuándo va a parar este humano un poco? Así que yo siento a la Tierra muy feliz con esta situación que estamos viviendo, ¿no? Donde hay mucha gente que se está cambiando de plano, me gusta decirlo a mí. Ayer recibí un mensaje de una mujer sabia española, de una abuela, creo que era australiana, diciendo, a mí lo que más me tocó de este momento que estamos viviendo son los abuelitos muriéndose solos, ¿no? Decimos nosotros. Mi mamá falleció hace 2 años y es que prácticamente desde el primer día cuando liberé el miedo, solo doy gracias.
porque yo pude acompañar a mi madre al final, hasta el final, pero esta abuelita decía que como bien sabemos, no venimos solos ni nos vamos solos, porque hay una legión celestial, cada uno del linaje que viene, que nos acompaña, ¿no? Y que quizás está contaminando más la situación nuestros pensamientos de pobrecitos que la realidad de sentir. Yo estoy en un grupo de acompañamiento desde el primer momento, y es como que sientan que esa luz está ahí para ellos. Es casi más doloroso para el que se queda, porque tiene ese pensamiento, ¿no? Y bueno, eso es un proceso de la pérdida del ser querido que hay que sendero del alma. Eso también es un sendero del alma, Rafa. Tu voz. Para quien no te haya escuchado cantar, le invitamos lógicamente a que lo haga. Hay un CD a su disposición. ¿Pero qué significa para ti la voz a través del canto? Mira, Isabela me dijo una vez si algún día iba a cantar con palabras. Eso lo hago cuando toco el tambor, pero mi canto es un canto vocálico normalmente. Cuando Regina Humana canta una canción de las que bailamos por ahí cuando salimos de fiesta, no tengo la voz que yo canto. Cuando yo canto, cuando yo me siento a cantar, a entregar el canto, que le digo yo, digo, le llamo a entregar al canto porque no soy yo la que canta, soy un canal de la tierra. Es ella que canta. Tú me dijiste eso una vez que te había llevado a Montserrat. ¿Te acuerdas, Rafa? Pues cuando yo me siento a cantar, estoy al servicio de esa energía y ella habla desde el alma. Entonces, muchas veces no es necesario ponerle palabras porque esa vibración llega al corazón. Y a cada uno de sus hijos le lleva a un momento, a un lugar, a un recuerdo, a una sensación que es la que cada uno necesita. Cuando le ponemos palabras, de alguna manera yo siento que a veces lo estoy dirigiendo. Y que para entonces para todo el grupo no es igual. Pero cuando es el vocálico, la vibración trabaja. Y es una de las cosas que me salen más natural, donde yo también disfruto mucho, porque también me voy, también se van todas mis partes, ¿no? Esa que me dice que no. Quizás a veces antes de un concierto, bueno, no, la verdad es que hace tiempo que no estoy nerviosa antes de un concierto. Hace tiempo que creo que me rendí a ser tomada en un concierto. Al principio no era fácil, porque he sido muy vergonzosa. A mí me habían contado solamente hace 10 años que yo iba a hacer todo lo que estoy haciendo ahora y le hubiera dicho a la persona que estaba flipando. Pero es lo que pasa en el sendero del alma, ¿no? Que vas transformando. Y yo siempre digo que he caminado mucho con mi miedo cogido de la mano, pero diciéndole mucho, pues como te decía con esta situación de que a veces mi cabeza me empieza a contar cosas y le digo, mira, ahora esto no me lo cuentes porque no me va bien. O sea, todavía hay por ahí una vocecita que me quiere liar. Pero gracias a Dios ya le he pillado y le digo, no, y me está resultando muy fácil que se calle. Es como, ya no tienes poder, ¿no? Decías que una piedra chiquitita tiene un gran mensaje a veces para cada uno de nosotros.
Quizá tú pudieras ser traductora o intérprete de todas esas piedras, y si alguien tiene alguna piedra, tú le puedes transmitir el mensaje y la razón por la que esa piedra le acompaña. Y así hago una invitación también a la que la gente contacte contigo. Pero una piedra o una montaña como la de Montserrat, que despierta tanta veneración en tantas personas, ¿qué mensaje tiene para nosotros? Mira, el Pilar, que fue mi maestra de constelaciones y con la que hemos colaborado a veces también en cursos, con ella fue con la que yo empecé a llevar a la gente a Montserrat. De hecho, la llamada la tuvo ella y me invitó. Ella me hizo una foto muy bonita que es, no sé si has visto en el Facebook el evento del taller de esta tarde. Es una piedra de Montserrat, bueno, es una piedra, es una de las partes de la montaña. Subíamos hacia la Miranda de María Magdalena. Yo tuve ahí un proceso impresionante de cómo la madre tiene que dejarte llegar al padre. Y eso me pasó en la montaña. Era como una constelación, pero me la hacía la montaña, ¿no? Y tuve un ataque de vértigo y no podía continuar, y fue todo un trabajo de decirle a mi madre: déjame subir a la cima que necesito buscar a mi papá, ¿no? Y entonces llegamos a la cima y allí estaba esta cara, esta mujer. Ella me contó que Montserrat era el chakra corazón, que se había abierto así desde lo más profundo, desde todo, porque Montserrat no tiene tierra, es piedra, 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 con esas formas. Bueno, yo allí me lo paso pipa, porque allí todo habla. Allí hay una piedra que es un elefante, hay un mono. Yo esta parte de la montaña la llamo la señora. No sé si veis. Ay, se ha ido. Pasado. ¿Veis su cara, sus ojos? Es como que lleva un manto y hasta como si llevara una peinetita ahí arriba. Y yo estoy sentada aquí abajo con mi tambor. Y me quedé mucho rato, me quedé muy sorprendida porque era como que ella salía, y cuando digo ella es la madre, ¿no? La tierra. Salía para contarme justamente que Montserrat era como una subida de amor de la tierra hacia afuera para llegar a nosotros. Y la verdad es que la gente que ha ido a Montserrat, ir a Montserrat transforma. Si encima vas a Montserrat y haces un poquito de trabajo, ya ni te cuento. Y esa vibración no está solamente allí, sino llega alrededor de toda esa provincia, ¿no? Y sobre todo, dentro de Montserrat, hay una ciudad de luz con un lago de agua muy lemuriano. Que yo recuerdo, yo tenía conexión con ese lago antes de haber ido por primera vez a Montserrat físicamente. Yo iba allí muchas veces a hablar con mis guías, porque el trabajo que hago con el huevo es una memoria mía de Lemuria y los dragones. Haces un trabajo con los huevos que son cristales con forma de huevo y con el huevo de obsidiana, que antes has dicho cómo has finalmente has titulado el taller. Bueno, el trabajo que hago con los huevos le llamo crecer a través del huevo de la vida. La geometría del huevo, para mí, y yo todo esto, Rafa, lo hablo mucho desde para mí, porque es desde mi canal y lo que yo recibo, no es la verdad absoluta, ¿no? Es la geometría más antigua, es donde se gesta la vida. Entonces, hemos vivido
no sé si son 13.000 años de oscuridad en la Tierra, y antes de eso guardamos nuestros códigos de luz en las piedras. Entonces, en los minerales, en lo que llamamos cristales, ¿vale? Entonces, el cristal que llega a nosotros no llega a nosotros de casualidad. Llega a nosotros por vibración, porque dentro hay un código para él. Entonces, yo activo esos códigos con la voz. Y has dicho antes lo de leer las piedras simplemente comunes, y es una de las cosas que voy a ofrecer la semana que viene. Me ha hecho gracia que dijeras eso, porque no es algo que haya hecho de normal, sino voy a proponer a la gente que si tiene en casa un mineral que le resulte, que quiere saber para qué ha llegado a su vida y cómo le puede ayudar, pues que en este momento voy a ofrecer esas mini lecturas, aparte de lo que hago con el trabajo del huevo, porque eso es todo un recorrido por la matriz, que son sesiones, son 7-8 sesiones, eso sí, puede haber un intervalo entre ellas de un mes, 2 meses, no son, pero es todo un camino de crecimiento, ¿no? Pero sí que recibí el otro día que tenía que ofrecer esto en este momento, justamente por lo que te digo, porque las piedras piden, por favor, que tomemos conciencia, ¿no? Ellas igual hacen el trabajo, pero es como que empieza a ser momento de el trabajo consciente siempre es mucho más eficiente, ¿no? Y entonces el huevo para mí es la geometría inicial de la vida. Ahí es donde se gesta y cuando ya nacemos, entonces nos convertimos en la flor de la vida, ¿no? Que es expansión. Y es un poco lo que trabaja también esta matriz que yo hago, en verdad crea una flor de la vida numérica, y el trabajo es ir liberándonos de esos patrones que cargamos que nos impiden manifestar nuestra esencia de luz. Y eso es lo que está guardado en las piedras, ¿no? Esos códigos de luz que cada uno de nosotros. Y por eso muchas veces para mí no tiene tanta importancia qué tipo de mineral estoy usando. Tiene importancia que llegue mi mineral. El hermanito con el que yo pacté, aquí dentro son como un cofre donde en su día dijimos, aquí dentro voy yo a guardar. Y esta mañana me he sentado con ellas. La verdad es que hoy para mí es un día muy especial, es como si fuera un festivo muy importante. Me he metido en la bañera con las esencias para estar preparada para el día de hoy. Y me mostraban las piedras que ellas tienen a veces una estructura en un lugar, pero la tierra durante los miles de años que existe se va moviendo. Y es como cuando las personas nos operamos y nos quitan un huesecito de la cadera y nos lo ponen en la... pues era como que la madre tierra también es operada de otra manera, ¿no? Yo tengo algunas de las piedras que me cuentan que me las he recogido todas en la playa de Torrelasal, pero algunas piedras pues me cuentan que llevan la memoria de los bosques de Alaska, que llevan la memoria de Ecuador. ¿Por qué? Porque se han ido moviendo, ¿no? En todo... ¿Y por qué pasa eso? Pues eso es la parte científica que yo no sé, eso que lo cuente el que le toca hacer esa parte. Pero es un hecho, y es lógico entender que las piedras con las corrientes también viajan. Mm. Sí, sí, además esta playa donde yo voy... En Lemuria pues convivíamos con nuestros dragones, y allí hay un nido de dragones y está todo lleno de piedras y la mayoría tienen forma de huevo, es muy divertido, ¿no? Y para mí ese es mi templo, ¿no? El lugar donde yo voy a cargar los huevos. Entonces yo cuando empecé a trabajar con los huevos solo trabajaba con la obsidiana. Curiosamente, hace 10 años, Rafa, a mí las piedras negras me daban un miedo que me moría. Cuando yo empecé a trabajar con la obsidiana, era como, no me lo puedo creer.
Y la gente, mucha gente le tiene miedo a la obsidiana. Yo la siento como una gran madre. De hecho, la primera vez que fui a Montserrat, yo fui con mi obsidiana y en el trabajo que hacíamos con el grupo yo entregaba huevos y bajamos a la capilla de la Moreneta y yo ahí recibí que la obsidiana es la Virgen Negra de la Tierra. Y claro, como todo, depende de cómo se use, pues ella actúa. Depende de cómo tratas a tu madre, también ella actúa, ¿no? Y yo ahí, como hay una cosa de mí que tengo muy claro, que cuando yo canto, canta la tierra. Ahí no están mis egos, que también los tengo como humana que soy. Y como es ella la que canta a las piedras que entrego, pues la gente hace los procesos que tiene que hacer, porque a veces soltar las creencias y los patrones no es fácil, pero ella siempre es amorosa y sostenedora, que es lo que, sobre todo una madre ha de ser sostenedora. A veces también está bien que te digan, que te peguen un rugido, ¿no? Y te digan, así no. Que estar siempre, ay, bonita, ¿no? Porque a veces, oye, a veces hay que dar, no un tortazo, ¿no? Pero sí poner límites como madre, ¿no? Y luego hará un par de años, quizás ya un par de años hará. Un día sentí muy fuerte que el yin y el yang era importante, que no podíamos solo trabajar la sombra, que es lo que trabaja mucho la obsidiana. La obsidiana es negra, pero tú te miras en ella y claro, te ves negra, ves tu sombra. Y entonces era como que en ese proceso no se podía trabajar solo la sombra. Y entonces empecé a trabajar con el cuarzo transparente para crear el yin yang en el trabajo, ¿no? Y entonces en un proceso, yo he ido desarrollando esto en la práctica acompañando a la gente. Entonces introduje el cuarzo rosa porque sentí que había procesos que necesitaban de amorcito después de todo lo que se movía. Y luego apareció un huevo que es un cristal azul clarito, yo le llamo cristal oceánico. Y ese cristal para mí es la obsidiana del mar. Y ha ayudado a mucha gente a recordar sus memorias lemurianas, atlantes, de Mu. Porque ahí están muchos de nuestros grandes dones, pero también nuestras grandes heridas de separación. Entonces, como no queremos entrar en la herida de separación, pues no recogemos los dones. Y ahí ando yo disfrutando con la voz y las piedras, Rafa. Bueno, es fascinante lo que simplemente esbozas con tu testimonio. Invita al ser humano a volverse hacia la naturaleza, a escucharla, a sentirla, a saber qué espejo o qué reflejo nos devuelven de nosotros mismos para seguir creciendo. Si nos reconciliamos con la naturaleza, nos reconciliaremos también con nosotros mismos, y ese también es parte del viaje, parte de este sendero. Yo creo que, bueno, yo siento que este confinamiento que estamos viviendo es parte de reconciliarnos con nosotros mismos para podernos reconciliar con todo lo que hay fuera. Y en lo que hay fuera está la naturaleza, ¿no? De hecho, yo una de las decisiones que he tomado es ya muy claro que la próxima vez que haya un confinamiento, yo quiero estar viviendo en la naturaleza, en mi casa de adobe, y ser autosostenible. Y es como ya empezando a vislumbrar un proyecto que hace años lleva en mi cabeza. Y vamos a ver cómo la vida... Estoy ahora haciendo lo del mala con Laura y con Alejandro. Está siendo... Yo empecé con los mantras hace muchos años, pero también era otra herramienta que se había quedado apartada.
Y estoy disfrutando muchísimo porque estoy recibiendo mucha información, ¿no? De dónde tiene que estar mi presencia puesta, ¿no? Y cómo. Así que le dejaremos al gurú que dicen ellos que haga para que todo se manifieste, porque empieza un nuevo sendero, Rafa, que es una nueva tierra. Y en Avalon, cuando estuvimos en diciembre, fue mucho liberar las memorias que habían en esa tierra, de la antigua tierra. Fue muy duro, ha sido todo un proceso muy duro. Y ahora me siento muy feliz porque siento, es que siento esa vibración y siento ese amor de una nueva conciencia que se está anclando en la tierra y que somos muchos que estamos haciendo para que esa se haya. Y también en este tiempo de confinamiento siento que de repente la competitividad, que también ha habido mucho entre los trabajadores de luz, se ha ido también al garete. Es como, ¿y qué más da? Hoy es 4 del 4 del 4. A todos se nos ha ocurrido hacer algo. ¿Y qué más da? Pues claro, a todos se nos ha ocurrido. Todos somos creadores. A cada uno se le ocurre una cosa. Y cada uno le llega a la gente que le tiene que llegar, pero estamos todos al servicio para que se abra la conciencia y estemos presentes. Y me siento muy feliz. Me siento muy feliz y muy agradecida, Rafa, que hemos ido posponiendo, pero era hoy. Pues yo también me siento muy feliz por las ventanas, las puertas que abres en mi ser para que continúe yo personalmente mi camino, para que los que vean este vídeo, a quien les aparezca, quien lo vea, seguramente no sea casualidad, haya aquí también un mensaje para ellos, un mensaje que les llegará al corazón y que les permitirá también a ellos continuar el camino. Regina, muchísimas gracias por este ratito de conversación pausada que transmite tanta paz y transmite tanta luz y transmite tanta verdad. Muchísimas gracias y nos seguimos acompañando. Genial, muchísimas gracias a ti, Rafa. Un abrazo muy fuerte.